Buenos días, queridos amiguitos de primarios. Una vez más estamos conectados aquí junto a Gustavito y Matías. Vamos a enseñarles hoy día una linda lección. Pero primero vamos a orar. Posición de oración. ¡Orar! Querido Padre que estás en los cielos, esta mañana queremos pedir tu presencia en nuestra clase de primarios. También queremos pedirte que nos dé mucha sabiduría para poder entender lo que nos quieres decir. Por Jesús. ¡Amén! Y el título de nuestra lección de hoy es... Toros para uno y uno para toros. Muy bien. Y nuestro versículo de nuestra lección se encuentra en Efesios 6:7. Matías, repítelo, por favor. Ya. Sirvan de buena gana como sirvieran a Dios y no a los hombres. Muy bien. Y el mensaje para nuestra lección es... Dios nos da dones para que podamos ayudar a los demás. Así es. Ahora vamos a hacer una actividad. Yo les voy a entregar a ustedes unos bloques que se encuentran en esta bolsita y vamos a construir una iglesia. ¿Qué les parece esta actividad? ¿Les gusta? ¡Sí! A ver cómo les sale. Vamos a ver. ¡Qué bonito les ha salido su iglesia! ¡Les felicito! ¡Muy bien! Ahora les voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué es importante en una iglesia? ¡Una Biblia! ¡Una Biblia! ¿Para ti, Matías? Personas que estén dentro de la iglesia. ¡Oh! ¡Muy bien! Cuando tenemos una escritura así tan bonita, pero no tenemos miembros trabajando en ella, de nada sirve. Así que es muy importante trabajar en equipo dentro de la iglesia. Y hoy día lo vamos a aprender. Presta mucha atención a la historia que tenemos hoy. Los discípulos estaban felices y maravillados. 3,000 nuevos creyentes bautizados en un solo día. Muchos de estos nuevos creyentes eran extranjeros en Jerusalén. Habían realizado un largo viaje para una fiesta, pero habían planeado regresar después. Ahora no querían apresurarse para regresar a su hogar. Querían quedarse por un tiempo y aprender más de Jesús junto a los discípulos. Los creyentes de Jerusalén recibieron a los nuevos creyentes en sus casas. Compartieron toda la comida que tenían. Aprendieron a orar y a hablar con nuestro Dios. También aprendieron a alabar al Señor por medio de alabanzas. Estaban muy felices por esta nueva vida que tenían. Algunos de los creyentes que se bautizaron eran muy pobres. Otros eran muy ricos. Todos compartían. Algunos de los creyentes más ricos vendían sus posesiones y utilizaban el dinero para satisfacer las necesidades de los demás. ¿Escucharon lo que pasó frente al templo? ¿Le conocen a mi vecina la lisiada de nacimiento? ¡Les voy a contar! ¿Saben lo que vi? No había periódicos, ni radio, ni televisión, pero eso no impidió que la noticia de la iglesia primitiva se difundiera. Todos los días había gente nueva que escuchaba las buenas nuevas de Jesús y se unía a la iglesia. ¡Qué linda historia que acabamos de escuchar! Ahora te voy a mostrar lo que hay en esta bolsa. En esta bolsa hay algo muy importante para la iglesia. De hecho, ninguna iglesia podría funcionar sin lo que hay acá dentro de la bolsa. ¿Qué será? ¿Qué se imaginan que podría ser? ¿Vamos a descubrirlo? ¿Sí? A ver, ven, Gustavito. ¿Qué es eso, Matías? Un espejo. ¿Un espejo? ¿Y qué ves en el espejo? Mi propio reflejo. ¿Tu propio reflejo? Quiere decir que Dios te necesita a ti para que puedas trabajar en la iglesia. Ya hemos aprendido que cada uno de nosotros tiene una linda tarea para hacer en nuestras iglesias. Y yo te voy a dar algunas ideas. Vamos a ver cuáles son esas ideas que te puedo dar. Primero,
puedes tú tener el talento de leer mucho la Biblia, de estudiar profundamente sus verdades. Otra cosa también es cuando tú brindas tu amistad. Puedes consolar a las personas que realmente lo necesitan. Otra idea también es cuando se pueda, puedas tú visitar a las personas que necesitan salud. De esa manera tú los puedes animar. A ver, otra idea más. A ver, ¿qué dice aquí, Gustavo? Orar. Podemos orar mucho, mucho, mucho. Es un talento muy hermoso que podemos dedicarlo a la iglesia. Otro también es repartiendo ciertos volantes que te van a ayudar a que otras personas conozcan de Jesús. Acá tenemos otra cosa muy importante que tú de tu edad lo puedes hacer. Puedes ayudar a mantener a tu iglesia limpia. Y de esa manera también Jesús estará feliz con un ambiente tan hermoso y limpio. Puedes también tener el ministerio de la enseñanza. Y luego también hay un ministerio muy importante donde ayuda a las personas. Repitamos nuestro mensaje del día de hoy. Dios nos da dones para que podamos ayudar a los demás. Muy bien, ahora vamos a hacer la última oración para terminar nuestra lección. Oremos. Querido Jesús, gracias por este lindo tema. Necesitamos que la iglesia tenga unión como los discípulos. Por Jesús, amén. Amén. Queridos amiguitos de primarios, terminó nuestra lección. No te olvides de hacer las actividades que te propone cada día nuestra lección. Recuerda, todos para uno y uno para todos.